14 de julio, además del Día de la Independencia en Francia, que debe ser honrado porque fue un cambio, un avance importante para la humanidad, hay otro hecho que ocurrió un 14 de julio, y acá en Latinoamérica, que ha desaparecido en parte de la historia, y la verdad que pertenece a un tipo que nos une a todos. No es de los que conocemos, ni Bolívar ni San Martín, es de Francisco de Miranda. Porque el tipo hizo por primera vez la bandera tricolor como pabellón oficial de la Primera República de Venezuela, 1811. Ese la tenía re clara. Nosotros todavía estábamos con la máscara de Fernando y no queríamos usar la bandera. No queríamos hacer nada. El tipo hizo la bandera tricolor. Debería ser un prócer común de toda Latinoamérica porque en él se inspiraron muchos más. Fue un político, militar, diplomático, escritor y humanista y precursor de la emancipación americana contra España. Pero además fue el primer venezolano universal, yo no sé si no el único, que participó en la independencia de Estados Unidos, porque ahí peleó. En la Revolución Francesa, porque ahí peleó. Y en la independencia de su propio país, del cual fue el primer gobernante, pero no pudo consolidar. También creó el proyecto geopolítico de la Gran Colombia que Simón Bolívar trataría después de llevar a cabo. Fue coronel y mariscal de los ejércitos de España, de Francia y de Rusia y también combatió en África, pero fracasó a la hora de poner en práctica sus ideas en su propio país. Venezuela tiene a este prócer cuyo nombre está grabado en el Arco de Triunfo. En el Arco de Triunfo hay un pedacito para Francisco de Miranda. En la galería en el Palacio de Versalles. Su estatua se encuentra frente a la del general Kellerman en el campo de Valmy, en Francia, porque también contribuyó a la Revolución Francesa. Y lo del 14 de julio de 1811, ¿por qué se hizo la bandera venezolana ese día? No lo hizo tontamente, lo hizo porque era una especie de... Él decía que había una continuidad entre la Revolución Francesa y la necesidad de la emancipación de las colonias. Es una lástima que cada pequeño prócer de cada pequeño país no quede subsumido en la idea de este tipo que era... Bueno, aparte era un tipo fantástico, pues era un hombre de mundo, un tipo que vivió su época intensamente, como se dice ahora, a la pausa. We'll be right back.